consultarte qué análisis haces de esta derrota de Vélez y la primera para vos desde tu regreso. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que fue un partido muy disputado, poco jugado de ambas partes, partido chato, digamos, en la cual, bueno, o sea, el gol les permitió a Instituto ganar el partido, o sea, partido donde no, por lo menos de parte nuestro, no tuvimos un vuelo futbolístico, de prácticamente no hubo situaciones claras de gol en ambos lados, o sea, partido muy disputado, realmente nos sentimos muy incómodos en el partido, producto del gran trabajo que hizo Instituto dentro del campo de juego, y nosotros, bueno, tendremos que seguir mejorando bastante de cara a lo que se nos viene. Ricardo, justamente a lo que se nos viene, ¿cómo pensás modificar la actitud de muchos jugadores que lo vimos que prácticamente se desplazaban con muy pocas energías en el campo? Bueno, tenemos que mejorar, por supuesto. Hoy no fue una buena actuación nuestra. Yo creo que el Instituto ganó merecidamente, más allá de no haber generado mucho. Pero sí nos quitó o nos cerró todos los caminos como para generar fútbol, para generar juego. Hicieron un gran trabajo colectivo en ese aspecto, así que sin lugar a duda que son merecedores del triunfo. Y nosotros nos queda mejorar bastante de cara a lo que viene. Ricardo, buenas noches. Estamos en vivo para Código Vélez. En el partido se da el trayecto de que tanto Lódico como Bochy manejaron con mucha tranquilidad a la mitad de la cancha en Instituto, y por lo menos de afuera daba la sensación que a Vélez le faltaba un 5 natural de recuperación, de juego, que no lo tenía la característica de Florentín y que quedaba algo desaprovechado con Cabrera tan atrás. ¿Qué análisis puedes hacer vos y por qué te inclinaste por Florentín y Cabrera y no la presencia de Ordóñez? No lo vi así yo, la verdad que no, fue un partido, en el análisis que haces vos, yo creo que fue un partido en la que no nos permitían generar, no pasaba por la contención, no tiene nada que ver la contención. Instituto prácticamente, la primera opción que tuvo fue el disparo de media distancia donde hizo el gol. O sea, en cuanto a eso, el análisis previo de lo que haces no coincido, o sea, no pasó por ahí, pasó porque Vélez no elaboraba juego. O sea, nos desconectaron y no pudimos jugar, no pasó por la contención. No era que el equipo no tuviera contención, el equipo recuperaba rápido la pelota. Recuperaba rápido la pelota, la perdía. Instituto recuperaba rápido la pelota, la perdía. Entre los dos equipos perdían permanentemente la pelota. Entonces no había juego y para nosotros no haber juego lo sentimos. Entonces eso es el partido que vi yo, ¿no? Hola, Ricardo. Pero bueno, nos vamos con un sabor amargo. Comparto lo que decís, fue un partido chato de los dos. Ellos llegaron una vez, fue gol. Pero hay una palabra que se usa en el fútbol y vos lo sabés en tantos años. A este plantel hiciste cambio, intentaste cambiar, cambiaste delantero, intentaste. ¿No le faltó rebeldía en algunos momentos del partido? ¿Una rebeldía para ir a buscar el partido diferente? Estamos viendo, estamos observando, van 5 partidos. Por supuesto, y bueno, estamos en la búsqueda. Yo creo que Vélez, yo creo que lo que necesitamos es ir encontrando de a poco el equipo. Bueno, iremos ajustando lo que creamos necesario con el transcurrir de los partidos. Los muchachos entregaron todo, no es que haya faltado actitud, simplemente, bueno, que nos encontramos con un equipo que fue muy duro, jugaron muy al límite de todo. Y bueno, lógicamente que eso lo sentimos, o sea, nos quitaron elaboración, la posibilidad de poder elaborar, sumado lógicamente a imprecisiones nuestras. Estuvimos muy imprecisos, fue un partido en la cual estuvimos muy imprecisos, y para esta clase de partidos, para esta clase de disputa de lo que el rival propone, lógicamente que uno que tiene que estar fino, tiene que estar lúcido para ir ganar jugadas, y eso es lo que nos faltó. Ricardo, acá, ¿cómo estás? Buenas noches. Vélez pateó muy poco al arco, las veces que menos pateó al arco en todo este ciclo. Tuvo solo un córner a favor y solamente sumó 2 puntos de los últimos 9. Vélez va perdiendo posición en la tabla. Incluso empatando los partidos anteriores no había perdido ubicación en la tabla. Pero Vélez está perdiendo ubicación en la tabla sumando realmente poco. Está bien, es el análisis que haces vos.
¿La pregunta cuál es? No, no, eso te digo, que Vélez está perdiendo poco, o sea, que sumó dos puntos solamente de los nueve jugados. Y bueno, es lo que sumó Vélez. Necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar y bastante. Más de eso no te puedo decir. ¿Y que pateó poco al arco, Ricardo, desde estos partidos? Es un partido chato. Instituto también pateó poco al arco. Entonces, un partido en el cual mereció ganar Instituto. No hay, yo no tengo ningún tipo de duda en cuanto a eso. Por lo que Vélez puede producir y no produjo más que nada. Pero fue un partido dentro de lo que uno puede analizar. En el primer tiempo no hubo situaciones de gol. Ni de parte, Instituto encontró el gol con un tiro de media distancia. Entonces no hubo situación de gol. Y en el segundo tiempo, un poco más expuesto Vélez, por ahí Instituto encontró algunos espacios donde por ahí pudo rematar de media distancia, digamos. Pero no más que eso. Vélez en todo el partido no es que no remató, sino que en cierta manera hubo dos remates en el segundo tiempo. O sea, poca productividad ofensiva. Estuvimos desconectados ofensivamente. Bueno, hay que seguir trabajando. Ricardo, Gustavo Corradini de Cadena 3, mucho gusto en saludarlo. Aquí en Córdoba se lo recuerda muchísimo por el logro conseguido alguna vez con Talleres. Lo hemos escuchado analizar el partido. Simplemente a mí me representaría con mucha importancia lo que usted opina de lo que fue Instituto en el día de hoy. Si me puede contestar eso, pero básicamente le quiero preguntar cómo está usted, cómo se siente en el fútbol argentino, porque lo consideramos uno de los técnicos más prestigiosos de este fútbol, después de haber llevado a Perú después de tantos años al Mundial, más allá de que ahora no pudo clasificar. Su representación para nuestro país ha sido muy importante. Gracias. A Instituto lo vi muy metido, muy enchufado, estando consciente, es un equipo que intenta jugar siempre. Y hoy hizo cuatro cambios, cuatro modificaciones que tienen que ver con quitarnos un poco el circuito de juego. Lo hizo bien y que está peleando por permanecer en la primera división. Entonces, sin lugar a duda, cada encuentro lo disputa como una final. O sea que yo lo veo bien, con buenas perspectivas realmente. O sea, en ese aspecto no tengo más nada que decir. Me parece que Bobalio está haciendo un gran trabajo en todo aspecto. Así que, bueno, volver al fútbol argentino para mí es muy importante, nuevamente retornar después de tantos años en el extranjero, y bueno, es volver a Vélez, a una institución que me dio la posibilidad y ahora nuevamente me da la posibilidad de estar al frente del equipo, y bueno, lógicamente que nos espera un trabajo importante para que Vélez pueda ir encontrando el rendimiento que todos esperamos, ¿no? La última, ¿cómo volver al fútbol argentino? El fútbol argentino es altamente competitivo, siempre fue altamente competitivo, muy difícil de jugarlo. Con los equipos siempre el fútbol argentino es un fútbol considerado, al menos yo tengo una opinión, muy alta. Más allá de los inconvenientes, por ahí organizativo que pueda llegar a tener, siempre el jugador argentino es muy competitivo en todo aspecto. Última pregunta. Ricardo, ¿cómo le va? Aquí a su izquierda. Con el respeto que lo caracteriza y atónica con lo que viene diciendo del fútbol argentino, le pido una reflexión. Entiendo que fue un club que lo llamó de Independiente, del momento que pasa Independiente, con todo lo que pasó en las últimas horas. Bueno, no es que no te quiera contestar, quisiera hablar de Vélez y no tengo nada que ver yo con Independiente, ¿viste? Más allá de lógicamente, es una institución que yo recuerdo siempre y quiero, por supuesto, porque me retiré ahí yo. Pero de todas maneras, la verdad que no te puedo decir nada porque no conozco nada de Independiente. O sea, para hablar con propiedad hay que estar adentro y yo en estos momentos estoy totalmente enfocado en Vélez. Gracias, Ricardo. Gracias, bueno, a todos. Buenas noches.